Vimos al inicio del programa el caso de Paloma Corte. Ella denunció a un hombre, esposo de una jueza en Puebla, por fotografiarla sin su consentimiento. Ahora la Fiscalía del Estado tiene al agresor en prisión preventiva. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado ya abrió un expediente al agresor y manifestaron su solidaridad con la víctima. Paloma, muchas gracias de verdad por tomarnos la comunicación. Primero me gustaría preguntarte, ¿cómo estás? Platícanos cómo fue el momento exacto donde este hombre te comenzó a fotografiar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darme voz. Todo sucedió el lunes. Fue a las 9:10 de la mañana. Estaba sacando unas copias. Me percató en el reflejo de uno de los cristales que alguien me está grabando por atrás. Me acerco a él, o sea, trato de caminar hacia él y escucho un clic cuando paso más cerca e inmediatamente baja el teléfono y ahí me doy cuenta que está el reflejo del cielo y alcanzo a ver mi pierna, lo que quería decir que iba a empezar a grabar o estaba grabando cuando paso junto a él. Claro, y ahí tú le pides que te enseñe el teléfono porque él se negaba a lo que tú le estabas diciendo, cuando lo acusas de que te estaba tomando la fotografía, tú le pides que te muestre el teléfono y efectivamente encuentras fotografías tuyas en su celular. Así es, no solo mías, había otra usuaria que estaba también ahí, que minutos antes o antes de mis fotos estaba las fotos de esta persona caminando y luego estaban inmediatamente las mías, así que a gritos le exijo que quiero ver las fotografías. Y ahí es donde empezó el jaloneo, porque forcejeo con él para el celular, porque él empieza a borrarlas. Claro, ahí tú le llamas a los policías y pides la intervención, ellos te socorren, te auxilian, ¿y qué pasa después? Pues lo detienen, en lo que estamos esperando que llegue la patrulla, se acerca una mujer muy acongojada a disculparse conmigo. Ella me menciona varias veces que ella ya lo ha vivido, pues ya que no es la primera ocasión. No presté atención hasta que ella menciona que ella trabaja ahí, refiriéndose al Poder Judicial. Y ella dice, es que lo van a saber. Y entonces ella me dice, discúlpeme, perdón, es mi esposo. Ahí supe que era el esposo y que ella trabajaba ahí. Uh-huh, en ese uh-huh. momento no sabía quién era. Uh-huh. De ahí nos fuimos a la fiscalía, donde ya presenté con detenido por la flagrancia mi asunto o caso sexual. ¿Ellos se acercaron contigo para llegar a una conciliación antes de llegar a las autoridades y a la demanda? ¿Te propusieron algo? Sí, la juez, bueno, la esposa, me ofrece, me inicia diciendo, yo quisiera ver si podíamos llegar, me dice a la re, y se queda callada, supongo que me iba a decir a la reparación del daño, pero lo pensó, y entonces me dice, podíamos llegar a una negociación para evitar que esto se haga más grande. Y después cuando llegué a la fiscalía, pues ya estaba ahí esperándolos un equipo de abogados y lo primero que me dicen es, quiero saber con quién puedo hablar para poder hacer pues la reparación del daño. O sea, a lo te ofrecieron dinero. Sí, a lo que inmediatamente dije, no se me acercan. Y después cuando tú llegas precisamente con las autoridades, te encuentras no solamente con la sorpresa de que estabas con esta persona que te agredió sexualmente en la misma habitación, sin ningún tipo de protección hacia ti. Ninguno. El acoso pues se dio de frontal, ¿no? Lo hicimos y así lo tuve por aproximadamente 8 horas, lo tuve de frente a 7 metros de mí. Paloma, ya para terminar, me gustaría que me dijeras en qué queda toda esta situación, en cómo van con las autoridades, cómo estás tú, qué va a pasar ahora después de esta agresión hacia tu persona. ¿Cómo estoy yo? No lo sé. Con franqueza te digo que no lo sé. Ha sido un boom y lo único que quiero y que intento con esto es que las mujeres, a pesar de lo complicado que es pasar por el proceso de fiscalía y ahora el de judicialización, que no guardemos la voz. Esto no es normal, esto no está bien. Nadie tiene por qué decir cómo debemos vestir y nadie tiene por qué invadirnos en nuestra privacidad. Lo que sigue es el día lunes, el juez de control determinará si se inicia un proceso
por acoso sexual agravado. Perfecto. Nada más rápidamente preguntarte, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó tu caso en su conferencia mañanera y decía que se aplicara la ley Olimpia. En este caso donde las imágenes no alcanzaron a difundirse a través de las redes sociales, ¿se puede aplicar? ¿Tú vas a hacer uso de esta ley o qué va a pasar con este dictamen? Justo por eso, porque no fueron difundidas, no puedo aplicar la ley Olimpia. Entonces, en lugar de que sea un acoso sexual nada más, en mi caso es un acoso sexual agravado. Ese es el delito. Ok, perfecto. Pues Paloma, sentimos mucho toda esta desagradable situación que tuviste que pasar. Estaremos al pendiente de tu caso y como siempre, estos son tus cámaras y son tus micrófonos para cuando quieras comunicarte con nosotros y saber qué es lo que está pasando con esta situación. Gracias, Paloma. Gracias a ustedes por escuchar mi voz. Te agradecemos tu fortaleza y tu valentía. Gracias. Gracias. Evidentemente estaremos pendientes a la audiencia del próximo lunes. Hemos intentado contactar a la defensa del acusado, pero no hemos tenido respuesta. Seguiremos insistiendo. El espacio para ellos también está abierto.